Sofía cogiendo hoy de un solo tiro. Podemos. Así se la dejamos. Bueno, esos son sardinas. ¿Okay? Esa va a ser la carnada de hoy. Y esperemos a ver. Bueno, mira, amigos, para este setup aquí lo que estoy usando es el mismo plomo de 3 onzas porque hay mucha corriente. ¿Okay? Simplemente lo vamos a introducir, le vamos a hacer un nudo, un lazo doble, más o menos que me quede una gasa, me va a quedar una gasa así. Y entonces ahora cogemos un pedazo de mililitro, okay, que es de la marca Trilane, este es de 60 libras. Cogemos un pedazo más o menos de un pie y medio. Y vamos por una punta. Por una punta le vamos a agregar nuestro. Por una punta le vamos a agregar nuestro quita vuelta. Y por la otra mi anzuelo, que es un anzuelo circular número 3. Como pueden ver, lo introducimos. Empezamos a dar vuelta y vuelta y vuelta, unas cuantas, y después esta punta que tenemos aquí lo vamos a introducir por la misma primera punta y apretamos. Vengo y lo hago con este, con la otra punta, introducimos aquí. Es un lazo bien sencillo, empezamos a dar vuelta e introducimos por la gasa de adelante y apretamos. Ahora bien, el líder me quedó por un extremo, me quedó el quita vuelta y por el otro extremo el anzuelo. Entonces venimos aquí, buscamos la gasa del nylon, lo introducimos en la primera, la vamos a abrir. Lo abrimos y esto lo vamos a pasar, este líder vamos a sacar completo con la intención de que se me quede así, cruzado aquí, me lo va a aguantar. Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy estamos aquí, un día más de pesca, y estamos en el parque del Fort de Soto. Esto es en San Petersburg, la bahía de Tampa. Esta es la entrada de la bahía de Tampa. Como pueden ver, bueno, estamos aquí, están picando algunos pececitos. El problema de aquí no es la pesca, aquí hay bastantes peces. El problema es bajarse, intentar sacar un pescado con los delfines, porque realmente están como locos. Cada vez que jalas uno, vienen y te lo arrebatan. Vamos a ver si tenemos suerte. Miren aquel allá donde está metido, la parte más peligrosa. Aquí la muchacha acaba de coger uno. Esperemos a ver si el delfín se lo quita y se lo pudo sacar. Ya. Tengo que sacar rápido antes que me lo coja un delfín. Una cuberita. Luces chiquita. Luces chiquita, así que la vamos a tener que soltar. ¿Ok? Mira, ¿eh?
qué clase de leo, ¿verdad? Otra cuberita más, vamos a medirla a ver. Tiene las 10 exactas. Tiene las 10 exactas, así que está bien. Bueno amigos, como pueden ver, aquí tengo dos balas grandes, aquí tengo dos balas grandes, pero estoy pescando con una sola, y en cambio de eso, en vez de traer las tres balas, hoy traje un nuevo miembro de la familia, o de la pesca por supuesto. Ya les voy a enseñar, déjenme recogerla para enseñársela. Y me la comieron. Stick EX2, okay. Aquí está el nombre, Nauli Stick EX2. Supuestamente son una de las más fuertes y estaremos usando hoy un carreto Kuma, okay, un ABF50 es lo que estamos usando hoy. Pues este es el nuevo miembro de la familia de la pesca. Otra cuberita y al par, otra cuberita y al parecer también está chiquita. Otra cuberita amigos, pero está fuera de medida también, así que va para atrás. Panza lo he cogido. Está una chelita. No, pero eso es como otra cosa, un pez de más. Miren esto, amigo, que feo está ese bicho. Vamos a sacarlo, ¿no? Miren, es supuestamente estos son venenosos también. ¿Sí?
así que mejor lo dejamos ahí. Bueno, aquí cogí otra, una cuberita. Esta sí está buena. This one is good. Mira, tenemos. Miren los colmillos. Vamos a medirla, a ver. Quiere dejar medir, tiene que tener 10, los tiene ahí pasando, ahí tiene 10 y medio, casi 10 y medio, así que está bien. Aquí es súper bello. Miren qué bonito está todo.